Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance? Ay, que mi tordillo viene. Ya le pasaron a mi tordillo. Ganan de rojo. El de Chaco. Ay, Chaco. Chaco. Larga. Ay, que mi tordillo viene. Ya le pasaron a mi tordillo. Ganan de rojo. El de Chaco. Ay, Chaco. Chaco. Con Ignacio Cuarone, se acaba de correr la final de la polla del Rincón de la Guara. Contanos, Ignacio, cómo viste la carrera, qué te pareció el espectáculo que vinieron los potrillos. Bueno, la verdad que muy contento, Ale, con los potrillos. Les tocó nuevamente a Manuel Bascoy, hizo primero y salió segundo Fernando, que son socios, ya que tocaron primero y segundo. Tercero, en muy buena campaña, por lo que el caballo venía con sus problemitas, entró el caballito de Pedro Usator, el fulminante. Creo que fue cuarto el caballo de Mercedes, falta Mido, y el caballo de Chuli entró quinto. El caballo venía con problemas, el de Chuli tuvo un problema en una mano, bueno, claro. Lo corrieron igual y le terminó costando lo que le costó la carrera, ¿no? Sí, sí, una carrera que se vio muy, bastante pareja por los tres que entraron bastante juntos los primeros, sí. Y bueno, se ve año a año que los potrillos corren y bueno, me imagino que es una satisfacción para ustedes. Sí, seguro, la verdad que sí, estamos muy contentos, los potrillos año a año van mejorando y la gente sigue confiando en nosotros, muy contento, así que los esperamos a todos, te tiro la data, los esperamos a todos el 17 ahora de agosto con el directo Jaime en el remate que vamos a hacer en Fría, así que seguramente vos vas a estar ahí también. Bueno, muchas gracias, Ignacio. No, gracias a vos, Nerito, por cubrir esto y bueno, un abrazo para toda la gente que va a ver la carrera por la página. Creo que año a año se va fundamentando más las pollas. Fíjate vos que las clasificatorias, los potrillos vienen sin correr. Por lo menos nosotros lo tratamos de controlar todo lo que se pueda. Sí. No tienen la experiencia, se arma una carrera más desorganizada. Pero vos fíjate que la segunda, ya la del repechaje, salieron todos juntos. Todos juntos. Acá hay potrillos que pueden perder y dentro de 6 meses ganarlo a los que ganaron. Porque es la mano del que cuida. Yo creo que es muy bueno las carreras. Yo no sé los tiempos, pero corrieron mucho. Y te voy a hacer una referencia al caballo que murió. Sí. Desgraciadamente, te digo, ese caballo yo en 200 metros le saqué 11, 10 centésimos, 11, medio quinto. Eso es impresionante lo que corría. Yo había sentido comentarios que decían que corría más que la yegua Dinamita. Y te digo sinceramente, no es así, no engañaron, no dijeron nada. El caballo, desgraciadamente,
tuvo una complicación y se murió. Yo no sé, yo no lo revisé, pero un caballo interesante. Sí, sí, sin duda. Este año llegaron tres a la final, hijo de esa yegua de la Corona Fly. Corona Fly. No, yo creo que sí, la final lo mismo. La final ganó una yegua que es hija del Sangao, con la misma madre de Spiri y de muchos caballos buenos. Sí.